Hola, hola, queridos suscriptores. En este momento, Coco Rico, llegó el momento en que les va a regalar el show de este día. Y a empezar, vamos con todo. Correcto. Bueno, a comenzar vamos ahorita el show de Coco Rico para la señorita Italia y para todos los suscriptores de la señorita Italia y el baile para don Otilio Gómez. Bueno, bueno, va Coco Rico. Coco Rico con el show. El show que les regala siempre a ustedes, queridos suscriptores. Un show exclusivo para todos los suscriptores de Otilio Gómez. Un saludo a toditos. Y aquí también les voy a dar el número de WhatsApp, porque hay una persona ahí que me lo piden a mí en el WhatsApp, me lo piden en los comentarios y ahí se borran los números en los comentarios, así que es 503-73-78-74-03, 503-73-78-74-03. Por cualquier cosa ahí, ¿verdad? Estamos pendientes. Saben de que a las personas que le quieren ayudar a Coco Rico ahí con la venta de los llaveros, de las tijeras, ¿verdad? Pues estamos ahí a la orden. Los suscriptores que vengan a la plaza y vienen a apoyar, pues, o comprarle algo, bienvenido sea. Estamos con el show de Coco Rico, el resorte salvadoreño, un hombre que fue fanático en la época de resorte mexicano. A él le gustaba mucho cómo bailaba resorte y aprendió algunos pasos. Vean, vean cómo Coco Rico le pone energía, le pone batería al baile. Le pone optimismo, le pone empeño, le pone de todo al baile. Con todos los poderes Coco Rico tiene. Salvadoreño desde la Plaza Libertad con el combo Libertad.
Aquí estamos en el show de Coco Rico. El maestro vendedor de cortaminas y llaveros. Y tijeras. Pues es un show bien impresionante que le gusta casi a todas las personas. Cómo hace sus diversos movimientos que aprendió él en todos los estilos de baile, ¿verdad? Es una combinación de muchos movimientos de varios estilos. Y entonces, ¿cómo es que usted logra hacer tanto movimiento, tantos pasos de baile, tanta diversidad de...? Es que la vibración me quedó cuando yo tomaba pastillas, las Vesparax, y me daba los puros de marihuana. Ese era antes. Ese era en aquel tiempo, pues, entonces... Cuando yo me iba a un carnaval, le decía a todo el público, este baile, tipo cumbia, va para todos los santanecos. Eso, o sea, nos está explicando Coco Rico que antes, él hace años, él era vicioso, él era una persona que tenía muchos vicios, ¿verdad? Pero ahora, gracias a Dios, lo ha dejado todo. Ya no tiene ningún vicio, ni de licor, ni de nada, ningún tipo de vicio. Solo trabajar y bailar. ¡Ey, la calle de la hoja! La calle de la hoja, aquí lo veo. Eso, la caída de la hoja. Ahí está Aníbal observando a Coco Rico. Cosa seria, va. Ya le apareció un alumno ahí. Sí. Ya le apareció un alumno, un aplauso para el alumno. Otra.
¡Otra! 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 ¡Eso! Está con ganas de aprender el alumno ahí. Al mínimo.